Sí. Siga corriendo detrás de mí. Que se fue y no dijo ni adiós. Tengo que escribirle de ahorita. Supremacía. Estandarte de hierro. Equipo Bravo. Sin remordimientos. Tus enemigos no tienen compasión. ¡Excelente! ¡Que empiece la batalla! Una granada ahí. Un volador por ahí. Ventaja ganada. Esos Crest, ya los del equipo están allá, los de los Crest, y no los cogen más. Ventaja perdida. Ventaja ganada. La insignia es toda tuya. Recoges. Así trabaja un buen equipo. Están acá. Ok, vale. El mérito es solo tuyo.
Si están voladores, se me tienen cajonado ya. Pesada en camino. Su honor ahora te pertenece. Tienes munición pesada. Quedan 5 minutos. Ya vino por ahí. Queda muy poco. Se me cure. Y ahora sería bien difícil porque como no te dice cuánto. Puede ser kill credits. Si haces, si tú matas y tú coges el crest, te dan 2 puntos. Pero ese modo como tal no cuenta los kills como tal, no te contabiliza cuánto tú mataste. Te dice el KD, pero. Porque kill credit es que tú mataste y cogiste el crest, o alguien del equipo lo cogió. Pero tú puedes matar más, sabes que si no lo cogiste el crest, como que ya te contó el kill, pero no. Por eso es que este juego es bien difícil contabilizar cuánto no mato.
supremacía. Estandarte de hierro, equipo Bravo. Muestra a los señores de hierro de qué estás hecho. Cambiamos spawn también. Salimos acá otra vez. Cuando lo hagan, les has arrebatado su dignidad. Lo que quieren hacer es evitarle que cuando muera te lleves toda la munición. Me sale solamente con la normal, lo regular que se supone que sale un Saiyan. Mira, qué mierda, ya entrando ahí un cabrón que tira el. Y a la que pela.